Señor Salva. Sí, bueno, gracias. Señor ministro, su gobierno ha cedido las competencias en materia penitenciaria al País Vasco. Esto supone que el gobierno autonómico, es decir, el PNV, decide sobre los terceros grados y los permisos penitenciarios. Y usted previamente ha decidido los segundos. Ahí está la trampa. En paralelo, usted traslada a los criminales etarras a las cárceles vascas. Es decir, les está concediendo un indulto encubierto. ETA asesinó a más de 800 personas. 378 de estos asesinatos aún no han sido resueltos, uno de ellos el de mi hijo. Por supuesto, ninguno de los etarras a los que usted concede el indulto encubierto ha revelado detalles clave para resolver esos crímenes. Es más, cuando alguno de esos asesinos es liberado, sus socios de Bildu los aclaman y organizan fiestas en su honor. Mientras tanto, las víctimas de ETA nos pudrimos en el olvido. Su actitud servil y los pactos del PSOE con ETA son un insulto a las víctimas y a las gentes de bien. Bien podrías escupirnos usted a la cara explícitamente. Aquí tiene mi cara y me escupa. La afrenta no sería mayor. Todos sabíamos que el PSOE es el partido más corrupto de la historia de España y de Europa. Pero ahora lo que es evidente es que esa corrupción no se limita a cuestiones económicas. Es precisamente la corrupción moral, los votos de sangre sobre los que se sustenta en su gobierno, la forma más vil de corrupción. Dicen ustedes que ETA no existen, pues para no existir los homenajes a los terroristas son cada vez más frecuentes. Y es más, las víctimas sí seguimos existiendo. Es como ya le he dicho, 378 asesinatos, uno de ellos el de mi hijo, cuyos verdugos aún no han sido identificados. Quizás ETA hoy no asesine, pero homenajes y las víctimas sí existimos. Reclamamos del Gobierno que nos defienda, que nos proteja y que investigue los crímenes por resolver. Exigimos memoria, dignidad y justicia. En fin, ¿por qué conceden ustedes estos indultos encubiertos a ETA? Y ya para acabar, le tengo que decir que la bala de ETA asesina tres veces. La primera vez a la persona, la segunda vez cuando los políticos como usted nos traicionan. Y la tercera en el olvido, que es donde usted pretende llevar a las víctimas. Gracias. Gracias.